vestiduras blancas, iglesia de Sardis y bichos raros. Apocalipsis 3. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo se dirige a la iglesia de Sardis para amonestarla, diciendo que la mayoría de los asistentes a la iglesia han manchado sus vestiduras blancas. Y luego Jesús promete a los que no han manchado sus vestiduras que no borrará sus nombres del libro de la vida. Dice que no borrará sus nombres del libro de la vida de los que no hayan manchado sus vestiduras, pero dando a entender que sí borrará del libro de la vida a quienes no se arrepientan de haberlo manchado, ¿Y cómo han manchado sus vestiduras estas personas, estos creyentes? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa esto? En primer lugar, decimos que es absurdo calificar al libro de la vida que aparece mencionado desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, así como a las vestiduras blancas, de hebraísmos o figuras literarias, sinéctoque, metáfora, hipérboles, o decir que estas cosas fueron escritas para judíos, como si el Señor necesitase hablar de algo que es inexistente, un libro inexistente, un libro que no tiene sentido, o de una realidad que es una hipótesis y que no existe y no existirá. Así pues, ¿qué son vestiduras blancas en la Biblia y en el Apocalipsis? El color blanco en el libro de Apocalipsis simboliza la pureza del creyente en su vida en la tierra y también simboliza la glorificación en el cielo. Y es así porque la frase vestiduras blancas es símbolo de la condición moral y espiritual del cristiano. Si las vestiduras están sucias, es símbolo de una conducta pecadora, mundana, alejada de la justicia de Dios. ¿Sí? No manchar las vestiduras blancas significa caminar por la vida en la justicia de Dios. Sí, sí, como lo dijo el Señor, el Redentor, buscad. Es por eso que Él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. No solo dijo, justificado por la fe, dijo muchas otras cosas, entre ellas esta, buscad el reino de Dios y su justicia. Por cierto, que la frase y su justicia, la que se debe buscar, no aparece en muchas versiones modernas. ¿Por qué? Porque no les gusta el tema este de la justicia, la ley, la moral, ¿no? Bueno. Vestiduras blancas, como dijo el apóstol Pablo, es andar renovados y revestidos en justicia y santidad. O en boca del apóstol Pedro, es andar en santa y piadosa manera de vivir. Sí. O como lo dijo el apóstol Juan, guardando sus mandamientos. Aunque hoy por estas tierras y en casi todas partes del mundo occidental, el occidental, nos dicen que eso de vestiduras blancas, libro de la vida, velar, esforzarse, ser sobrio, uy, qué sobriedad, santurrones, pureza, puritanos, eso es hablar muy mal, porque eso es falta de amor. No se ha de hablar de esas cosas. Esas cosas son para que el creyente las lea en su casita. Sí, en su casa las van a leer, sí, sí. Ya se nota, lo estamos viendo. O como alguien dijo, una vaca sagrada, hace muy poco tiempo, dice el libro de la vida. El libro de la vida, a ver, bueno, todos morimos en pecado, dijo. Es una vaca sagrada la que ha dicho esto. Lo siguen miles de personas. Es un predicador de fama internacional. Están arrastrando sutilmente a muchos creyentes al infierno. Pues bien, vestiduras blancas representa el modo de andar y vivir que no ha sido contaminado
y que ha sido y será aprobado por el Señor en el día del juicio. Una vida no contaminada es una frase que se usa como referencia a la mente que no ha sido contaminada por los valores del mundo, por las modas y prácticas de nuestra sociedad y cultura. Cultura que está alimentando cada vez más un sexo exagerado, abusivo, pedófilo y promiscuo, con modas y prácticas y costumbres que al final terminan por romper familias enteras, con hijos abandonados, hijos de 15, 18, 20 años, incluso con jóvenes que quedan solos, olvidados, deambulando de un sitio a otro, buscando en los basureros un mendrugo de pan. Yo lo he visto, por eso lo puedo decir, lo he visto más de una, dos, tres y cuatro y cinco veces. Me lo encuentro casi cada día. Y esto ante la mirada esquiva de los mismos, bueno, de algunos creyentes que, junto con los impíos, solo votan en las urnas electorales por los gobernantes que les garanticen la vida muelle, sexo libre. Sí, sí, eso está pasando, amigo. Drogas a placer. Y no votan por un gobierno que quiera ceñirse a los 10 mandamientos. Eso de una vida que no está contaminada con el mundo es una alusión a algo que está de moda y que está en la Biblia, como veremos. A eso de las fantasías de la mente, fantasías que no es otra cosa, como lo llamo yo, que hipnotismo magnético y mágico. Está en el ambiente con mucha fuerza, no lo estaba, pero en la tierra han cambiado los paradigmas y las fortalezas, sí. La frase vestiduras blancas es una alusión al modo de ser y hacer del creyente fiel, que no se amolda al mundo, no se amolda, no, y no ha dejado minar su vida, como quien no deja minar su salud, viviendo de cualquier forma, comiendo de cualquier forma, drogándose, etc. Así que no han dejado minar su vida poco a poco, a lo largo de muchos años, porque este tema, que es un fenómeno, eso de dejar minar la vida, no es algo que ocurre en un mes, en un año, ni en cinco siquiera. Se deja minar la vida, y eso se nota a lo largo y después de 20, 30 años, casi toda la vida se toma para uno dejar minar la vida, poco a poco. Porque eso de minar en la Biblia, sí, la palabra aparece, el vocablo. Analícese. Ese vocablo, minar, en la Biblia significa debilidad moral. Irse debilitando moralmente y espiritualmente a lo largo de muchísimos años, toda la vida, con prácticas supuestamente inocentes. Claro, tiene que ser así. Son con cosas inocentes, inocuas. Esas cosas que los creyentes líderes dicen que son cosas legítimas. Eso sí lo puedo hacer, sí, eso sí. Y así se empieza. Cosas legítimas, pero no son santas. No son santas. Legítimas para la cultura y la sociedad. Y así van, de mesa en mesa y tira para la otra mesa, ¿no? Descuidándose. Cuando vienen a darse cuenta, ya han caído en el lazo del diablo otra vez. Han sido, como dice el apóstol Pedro, han sido vencidos. Vencidos por el enemigo. Ahora bien, entendamos esto de una forma correcta. No se trata de tener una actitud contestataria en la vida, como les gusta a muchos cristianos desempeñar en el templo, no en sus trabajos, no. Eso no lo pueden hacer en sus trabajos porque los ponen en la calle. Eso lo hacen en el templo. Actitudes y conductas contestatarias y rebeldes. Lo hacen así porque son personas de ese temperamento reaccionario y rebelde. Cosa que han aprendido también en la sociedad. Rebélate. Sí, rebélate. Descarríate, me descarrigo. Sí, sí, sí. Ahí se nota la soberbia de los creyentes de hoy en día, ¿no? No se trata de eso.
No se trata de demostrar un carácter así fuerte, ¿no? Como muchos creyentes, y sobre todo de púlpito, que les gusta dar con el puño en el púlpito. Eso lo podían y sabían hacer los grandes hombres de Dios, pero tenían autoridad moral. Aquellos tiempos eran otros y aquellos hombres eran otros. No se trata de esto. Antes se trata, como lo dijo el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, etc., no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino de otro sitio, de abajo, de las cavernas del infierno. Sí, del padre de mentira, el asesino. De allí. Bueno, eso es, se trata de eso, de no amar al mundo y sus cosas. Pues bien, a los creyentes que no han manchado sus vestiduras, Jesús las califica de dignas, no solo aquí, en otros sitios, pero bueno, aquí a la iglesia de Sardis, a estos pocos creyentes de vestiduras blancas que no las han manchado, las califica de dignas porque no tomaron parte en el culto pagano, en los cultos paganos, ni en la carnalidad de los impíos y apóstatas. No ensuciaron sus vestiduras con la gula de las comilonas, ni con las medidas falsas y las pesas falsas. El Señor se molesta muchísimo cuando el creyente utiliza medidas, pesas falsas. No contaminaron su vida. No asistieron a los bautizos paganos, aunque fuera de la familia. El que ame más a padre y madre no es digno de mí, dijo también, ¿no? Ni se entretenían estos creyentes viendo complacida y felizmente a los Simpson, que se burlan de Jesucristo con blasfemias e insultos propios de homosexuales. Nada de gay, homosexuales, por no decir una palabra grosera, ¿no? Son dignas porque no dieron cabida en sus cuerpos a la deshonra. No dieron cabida en sus cuerpos a la deshonra con los tatuajes. No se puede llevar la Biblia tatuada en el cuerpo, en la carne. Está prohibido. Sino que la Biblia se lleva tatuada en el corazón, en la mente, que no la conocen. No conocen al Dios en el cual dicen creer y adorar. ¿Creen ustedes que el ojo del Altísimo no lo ve y le duele? ¿Nos tendrá por inocentes? Daremos buena cuenta de ello. Sí. Ahora, estos creyentes fieles de Sardis andarán en la comunión eterna con Dios, en justicia y con vestiduras blancas. En realidad serán revestidos. Lo vemos ahora. Por otra parte, cuando Jesús, el Hijo de Dios, habla de los que sí se han contaminado en la iglesia de Sardis, que son la mayoría, lo dice él, se dirige a aquellos que han dejado morir su vida espiritual, ética y moral, es decir, la santidad. Han dejado morir la santidad. Aquella congregación hacía lo mismo que hacemos nosotros. Ellos decían que tenían obras y el Señor se los reconoce siempre a todas las iglesias. Tenían obras, sí, pero las obras que esgrimían eran obras muertas y tenían nombre de que vivían, ¿no? ¿Quién hubiera sospechado algo así? Nadie. Hoy en día no conocemos, nadie sabe dónde hay una iglesia muerta, porque todas están, bueno, brincando, saltando, ¿no? Como Usa cuando llevaba el arca, cantando, celebrando, brincando, holgorio, gozo, alegría, paz, el Espíritu de Dios. Nadie sospechaba que solo faltaban segundos para morir. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí. Bueno, pues aquellas obras que esgrimían eran obras muertas porque no habían permanecido velando
como Jesús les dice eso, sino que habían estado imitando al mundo en sus formas y métodos de hacer las cosas. Habían seguido al mundo en su molde, así como lo imitan y lo siguen hoy también, ¿no? Incluida la forma de hacer y adorar al Señor con la música. Sí, sí, los esquemas musicales, los ritmos, los estilos, todo, todo. Todo eso lo imitan, todo eso entró al mundo. Claro, los abuelos quieren ver a sus hijos allí saltando y cantando. Y, con esa música, se ha estado alentando este ecumenismo globalizante. Un ecumenismo que ya deformó el evangelio completamente. Sí, ya. Eso no es futuro, eso es presente. Muchos en la congregación de Sardes habían manchado sus vidas con la mundanalidad y contaminar nuestra vida, nuestras vestiduras, así es mancharlas con la muerte, porque es el Señor el que les dice que muchas cosas en ellos ya habían muerto y otras estaban por morir. Sí, como la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca. Ah, sí, pero son salvos, no pasa nada. Quienes están enseñando eso son verdaderos apóstatas. Estos predicadores que arrastran multitudes, sí, multitudes, son vacas sagradas de fama internacional. Y los están arrastrando. Y ellos no son los únicos culpables. Ellos son quienes van a oírlo. Porque los mantienen, los escuchan. Y siguen a esos predicadores modernos. Jesús no dice que están muertos porque no han nacido de nuevo, porque no se han justificado por la fe. Él no dice eso, en ningún lado lo dice. Tampoco se dice que es una enseñanza para judíos, no. Se está hablando a una iglesia, sino porque al no velar y al no andar en santa y piadosa manera de vivir, se cae en la tibieza y en la frialdad. Al final el resultado es el mismo, la muerte. Los creyentes de Sardes era o eran como los de hoy, que dicen que no quieren parecer bichos raros. Ay, no, nosotros no queremos que el mundo nos vea como bichos raros. Sí, sí. Yo no soy puritano, yo no soy santurrón. Como dijo un célebre predicador, mi mujer no es puritana. Pues si no es puritana, amigo, ya puede usted andar con el fusil al hombro cargado las 24 horas del día. Porque con esas piernas que va luciendo por ahí, amigo, no sabemos qué pueda pasar. Claro, con ello quieren parecerse al mundo, ¿no? Cantar como el mundo, vestir como el mundo, danzar con el mundo, hablar como el mundo, correr con el mundo y bajar al infierno con el mundo. Y querer entrar en el reino eterno con las vestiduras manchadas es no tener cómo presentarse de pie dignamente ante el juez de toda la tierra, sino que es presentarse con vergüenza, lo dice el Señor. Esa palabrita vergüenza no la usamos nosotros, está registrada en la Sagrada Escritura. Ese es el problema, que eso está escrito. Está escrito. Eso está en Apocalipsis 16:15. Sí, sí, para que no nos presentemos con vergüenza. O lo que es lo mismo, es querer entrar en el banquete de boda, sin el vestido de boda. Eso está registrado en Mateo 22:11. Sí. Este señor que entró en el reino sin vestido de boda y que luego Jesús lo manda a echar afuera, lo saca del reino, esta persona es echada afuera porque entró sin la vestidura de boda, sino con un vestido sucio, manchado, venía del trabajo. En la parábola venía del trabajo, no había ido a casa a cambiarse, a vestirse en la manera adecuada y que exige el ir a una boda, sino que él terminó de trabajar y así como estaba se fue allí a la boda, claro, con vestiduras sucias propias del trabajo. No era un vestido adecuado para estar en una fiesta o una celebración de boda.
Y eso es lo que dice Jesús en todas partes. Estaba manchado, en este caso, por el pecado. Pues bien, a los fieles de Sardis, el Señor les dice, andarán conmigo. Andarán conmigo, y después Jesús les promete que jamás borrará sus nombres del libro de la vida. Se los promete, ¿sí? Los que guardan la justicia, es decir, la ley moral de Dios, es decir, los que son santos, esa ley moral, la santidad, la justicia, que fue reiterada, por cierto, y confirmada en el Sermón del Monte, Mateo, desde el capítulo 5 al 7, o lo que es lo mismo, los que guardan la Torá, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ley de Dios, esos son los dignos de no ser borrados del libro de la vida. Y andarán con Jesús con ropas y vestiduras blancas. Andaban con vestiduras blancas en la tierra y serán revestidos nuevamente con vestiduras blancas en el reino. Porque para andar con Jesús se ha de ser santo, como Jesús lo fue en toda su santa manera de vivir completamente. Y era un carpintero, no era un monje. Se mezcló con nosotros, anduvo con nosotros. Pues bien, es por eso que en Apocalipsis 16, 15, vuelve el Señor a exhortarnos, a amonestarnos y a advertirnos a mantener las vestiduras blancas. Sí, sí. Él no dice, bueno, ya estás justificado. No, dice, mantén las vestiduras blancas, sin contaminación con las cosas del mundo, con el propósito de no llegar a pasar vergüenza en el día del juicio, el juicio que se nos hará a toditos. Y en el capítulo 20, 14, Jesús alaba a los que están lavando, presente continuo, están lavando permanentemente sus vestiduras, constantemente, para tener derecho a la justificación, no, tener derecho al árbol de la vida. No dice que tienen que nacer de nuevo, no dice nada de eso, sino que tenemos que vivir en arrepentimiento, velando y apartándonos del mundo. Y no me vengan a decir ahora que eso es salvación por obras, porque no lo es. Han entendido mal todo, o que ya están seguros de la salvación porque han sido predestinados, pues han entendido mal Romanos 8. Lo que sí enseña el libro en todas partes, es a cuidar el llamado y la elección. Y harán bien los líderes, sobre todo los mayores, los de mayor edad, los de más edad, los viejos, en empezar a decirle a los creyentes que deben conocer bien la sangre de Jesús, deben conocer bien a la persona de Jesús. Dios sí puede ser conocido. Han engañado a los creyentes diciendo que no se puede conocer a Dios. Lo que de Dios no se puede conocer no está registrado en la Biblia. Y lo que sí está registrado es porque se puede y se debe y está ahí para conocerlo, para conocerlo. Tienen que empezar por ahí a conocer la persona de Jesús y su sangre, que es un tema bastante largo. Y empezar a adorarle en espíritu y en verdad, sin tanto cainismo, sin tantos bailes, danzas y música. Nos va a pasar como a Usa. Murió llevando el arca en pleno holgorio y celebración. Sí. Cuando en Apocalipsis 7:14 aparece una multitud de creyentes ante el trono de Dios, allí en Apocalipsis aparece una gran multitud de los salvos, salvados, en el cielo, el apóstol Juan, que está teniendo esa visión, pregunta, ¿quiénes son ellos? Y el Señor de la gloria no le dice que esa multitud son los que fueron justificados por la fe, o los que aceptaron Juan 16, 3:16, sino que se le dice al apóstol Juan, se le dice a él, que esos son los que lavaron sus vestiduras en la sangre de Jesús. El original griego, han estado lavando sus vestiduras, sí, en la sangre de Jesús,
como dice el versículo que tratamos anteriormente, para tener derecho, al árbol de la vida. Es decir, habían estado velando, cuidando su santidad, su boquita y sus ojitos para no contaminarse con el mundo, con la tele, con los vídeos, con el Facebook. En el Facebook las fantasías vuelan y se multiplican en forma geométrica. Y eso es lo que se le recomienda a la iglesia de Sardis. Velar, lo dice el Señor, velan y que velen. Aquella multitud lavaba sus vestiduras en la sangre de Jesús, el santo, el bendito, en Jesús, el comandante de los ejércitos celestiales, sí, nada menos, el comandante en jefe, jefe supremo, sí, él es comandante. Jesús no es ningún tonto, ni es menso, ni es amanerado. Ay, crean en mí, por favor. No, es un guerrero. Apareció en el campamento de Josué, sucesor de Moisés. Es allí donde se dice que él es el ángel de Yahvé, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Se le aparece a Josué, y cuando Josué lo ve, presiente algo y le pregunta: ¿quién eres? Y el comandante en jefe de los ejércitos celestiales le dice: quita tu calzado porque estás en tierra santa, estás pisando suelo santo. ¿Y sabes cómo lo vio Josué? Con la espada en la mano. Sí, dice, sí. Ay, espada no, no queremos guerra. Ay, amor, amor, seamos todos uno, ecumenismo, paz, amor. Ay, no. ¿Qué? Esa es nuestra valentía. ¿Cómo, qué pasarías si vinieran a degollarnos por aquí? Pues sí, se le apareció a Josué con una espada, un guerrero, porque estaba en guerra. Y así vendrá, sí, hay que decirlo porque está dicho, vendrá con la espada de su boca. Ya pudo haber dicho la espada del Espíritu también, pero dice la espada de su boca. Y también dice esa porción de la Escritura que con esa espada va a matar a un montón de gente. Léelo, Apocalipsis del 18 en adelante. Va a matar gente, sí, va a matar. Ya no vendrá, no entrará con un burrito manso, viene en caballo de guerra. Alábalo, porque no existe ser más gallardo, más valiente, más combatiente como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y reflexiona sobre él, sobre lo que él hizo, que él solo, escucha, él solo en su humanidad venció a todo un vasto ejército de poderosísimos ángeles rebeldes de las tinieblas, poderosísimos. Los ángeles fieles no pudieron ayudar al Señor. No, como mucho le pasaron la mano por la espalda para consolarlo, alentarlo. Ni Jesús pudo echar mano de la fuerza, el poder de su propia naturaleza divina, mejor dicho, de su deidad. Deidad siempre será mejor que divinidad. Jesús no pudo echar mano de su naturaleza divina, de su deidad, para poder mitigar, para poder sobrepasar todas aquellas situaciones de sufrimiento, dolor horribles. La flagelación, la cruz, Jesús no pudo, lo tuvo que hacer completamente en su humanidad, si solo su humanidad, para poder obrar la redención. Así que alábalo a él, menos salto, menos canto y más doctrina sobre la persona del Señor. Pero la iglesia de Sardis tenía un remanente de creyentes, lo dice la Biblia, unos pocos. Remanente es una verdad bíblica que cruza la Sagrada Escritura de tapa a tapa, de que a pesar de que en el pueblo de Dios siempre hay muchos, será un remanente el que se salve. Esa es una verdad bíblica siempre. Un remanente. Eso que nosotros decimos cuatro gatos. No lo decimos nosotros, es que eso también está escrito. Ese es el problema que tienen. No es que seamos negativos. No, son cuatro gatos. Un remanente.
Pues bien, esos que han sido fieles, ese remanente que hacen la voluntad de Dios, van a ser revestidos con vestiduras blancas. Esta segunda vestidura blanca con la que son revestidos por el Señor en el mismísimo cielo, no se refiere a una nueva conversión, Dios mío, como si estuviesen reconvirtiéndose en el reino eterno, sino que es el vestido o el sello de aprobación de la santidad de esos creyentes que fueron santos en toda su forma y manera de vivir. Y además, en la Biblia, el obtener la vida eterna se califica muchas veces de premio. Premio. Nosotros entendemos por premio alguna cosita extra que nos damos. Incluso he visto a los creyentes que se dan el lujo de despreciarlo. Dicen, bueno, yo voy a pecar un poquito por aquí y si no obtengo premios no importa. Yo con un rincón me conformo. Los rincones no están en el cielo, están en las cavernas. Y además es ir contra el propósito de la predestinación decir una cosa como esa. Es blasfemar, ¿lo sabías? Esa es una blasfemia. Quien diga eso no entra. Sí, lean bien Romanos 8 y también Primera de Corintios 3. Pero bien, ¿eh? Exégesis desde el griego. Bien, el Señor les dice, no borraré sus nombres del libro de la vida y confesaré sus nombres delante de mi Padre y de los ángeles. De los ángeles, sí. Así que decimos aquí que somos predestinados para ser como el Mesías, Jesús, sí, ese que se ha puesto de moda decir Hamashía. Los más cristianos dicen ahora Hamashía, ¿no? Copiándose de los mesiánicos, porque así lucimos más teólogo que nunca. Nada, hermano, usted puede decir el Mesías. Dios sabe que usted se refiere a su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. No tiene que copiarse ahora todo el mundo Hamashía. Qué cursi, amigo, qué cursi. Hamashía. El tema de adorar al Señor no es un tema fonético. No es un tema fonético. Es un tema que está en la mente, del alma. El Señor sabe que estamos hablando de Él. A ver si los chinos también, y los hermanos japoneses, y los hermanos africanos, los vamos a obligar a hablar el hebreo. Dios mío, no es un asunto fonético, por Dios. Somos predestinados a ser como el Mesías, Jesús, y cuidar la salvación. Nada de salvos, siempre salvos. No lo enseña la Biblia. Tergiversar lo enseñado en el libro de Apocalipsis sobre las vestiduras blancas y sobre el libro de la vida, diciendo que bueno, al final todos morimos con algún pecado, para darles después la razón a los reformadores calvinistas, que nadie, muy pocos saben lo que ellos enseñaron, es causa de condenación. Están edificando con madera en hojarasca y alguno está destruyendo. No, la palabra destruir en Primera de Corintios 3, cuando dice y el que destruyere el templo de Dios, Pablo usa la palabra templo para referirse a la persona, siempre lo hace así. Muchos están destruyendo el templo, las vidas, la fe de las personas con una doctrina errada. Serán condenados también por destructivos. Nosotros concluimos aquí diciendo que el libro del Apocalipsis termina con una soberana y severa advertencia, una seria amonestación y también bendición para los que lo lean, lo crean y respeten toda la doctrina en el contenido. No todo el libro es simbólico. Muchas partes son históricas y otras partes son literales. Pidan la iluminación del Espíritu Santo, que al final no se hace tan difícil saber lo que ese libro dice. No quites, hermano, no agregues. Léelo, créelo, practícalo tal cual te lo encuentras, tal cual fue escrito para todos. Su interpretación, por lo general, más de la mitad, no pertenece a una élite teológica ni a estos modernos mesiánicos.
acércate al Señor, búscalo, ámale. Jesús solo Jesús, en la Trinidad. Solo Jesús obró la redención, solito Él en su humanidad. Él es una de las personas de la Trinidad. Pero solo Jesús, que en tu iglesia se hable solo de Jesús. Si hablan de otras cosas, tú también te haces corresponsable de una iglesia mediocre o de una iglesia que el Señor rechaza, como varias de las que están en el libro de Apocalipsis. Amén.